Amigos de la República Mexicana, amigos del otro lado del Bravo, qué bueno que nos acompañan, buenas tardes, noches, les saludo con valor y con verdad. Hoy vamos a hacer un programa distinto, voy a platicar con tres delegados. Estamos iniciando la producción del programa 5027 este domingo 20 de septiembre. Saludo con afecto a todo el auditorio de la Unión Americana que nos ve, que nos sigue a través de Dish Latino. Ya le decía que es un programa distinto, no vamos a dejar obviamente las noticias a un lado, pero voy a platicar con tres nuevos jefes delegacionales. Saludo con mucho afecto a Enrique Vargas, jefe delegacional en unos cuantos días de Azcapotzalco. ¿Cómo estás, Enrique? Gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a tus órdenes. ¿Cuándo toman posesión? El día primero de octubre. Es decir, estás a 10 días más o menos de tomar posesión. Sí, aproximadamente. Bienvenido, Enrique. Gusto saludarte. También saludo a Rubén Escamilla, el jefe delegacional, ya unas cuantas horas de Tláhuac. ¿Cómo está, Rubén? Bienvenido. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Se acerca el momento importante. No, ahorita nos van a platicar, les voy a preguntar a los invitados cómo serán sus tomas de posesión. Eduardo Santillán, jefe delegacional de Obregón, en unos 10 días ya asumirás el cargo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buenas tardes, noches. Pues muchas gracias, Gustavo. Como siempre, pues ya nos sentimos como niños esperando el 6 de enero. Ya estamos emocionados, entusiasmados y listos para asumir el 1 de octubre el cargo de jefe delegacional. ¿Cómo será tu rendición de protesta? ¿Cómo es la ceremonia? La ceremonia formal se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde cada uno de los 16 jefes delegacionales electos habremos de rendir protesta ante la Asamblea Legislativa. ¿Les toma la protesta el presidente de la Asamblea Legislativa? Ya el acto propiamente protocolario es dentro de la sesión, cada uno de los jefes delegacionales pasa al frente, lee, cada uno de nosotros lee la protesta, hace esta toma de protesta cada uno de manera individual. ¿Tú rendirás protesta con la mano izquierda o con la derecha? La verdad es que lo haremos con la izquierda. Con la izquierda. ¿Tú, Enrique, con la izquierda o con la derecha? Por supuesto con la izquierda, sin duda. Rubén Escamilla. También con la izquierda. Tenemos que destacar el trabajo que ha hecho la izquierda en esta ciudad. Y después de ahí, ¿a dónde te vas, Rubén? Termina este acto protocolario en la Asamblea Legislativa, en el Centro Histórico, y después te vas a tomar posesión de tu oficina. Vamos a la oficina, al edificio delegacional, precisamente a la llegada al edificio firmaremos el acta de entrega-recepción con el actual jefe delegacional y le informaremos a la gente sobre las acciones de los primeros 100 días de gobierno que vamos a realizar. ¿Podrías sintetizar rápidamente qué harás en los primeros 100 días? Sí, mira, principalmente vamos a empezar a partir del primer lunes a gobernar directamente en cada una de las 12 coordinaciones territoriales. Vamos a estar una semana completa en cada coordinación territorial. Vamos a iniciar con un programa de jóvenes que estamos impulsando. El área de jóvenes de la delegación va a estar haciendo asambleas comunitarias todos los viernes en cada una de las coordinaciones territoriales para que con ello vayamos empezando a enmarcar todo un programa que vamos a trabajar con ellos. Y vamos a empezar a trabajar toda la imagen urbana de la delegación con el poco o mucho presupuesto que nos dejen. Vamos a empezar a trabajar. Quiero comentarte que vamos a proponer que se puedan constituir cooperativas de mujeres para que podamos trabajar con ellas como prestadoras de servicio y se puedan incorporar a este trabajo importante, porque queremos trabajar mucho con el sector femenino, queremos darle un gran impulso a la equidad y el género en nuestra delegación, y yo creo que con estas acciones vamos a poder lograrlo. Enrique, tú en 10, 11 días, después de rendir protesta con la izquierda, ya lo dejaste claro en la Asamblea Legislativa, te vas a Azcapotzalco, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede ahí? Efectivamente, después de la ceremonia en la Asamblea Legislativa con los 66 diputados, nos vamos a nuestro territorio a firmar un acta de entrega de la oficina, en realidad, y tomo posesión de la oficina, la titular en ese momento ya me deja el espacio, ¿sí? Y posteriormente salimos a la explanada de la delegación a hacer una celebración para informarle a los ciudadanos que volvimos a ganar y que vamos a gobernar para todos los ciudadanos. ¿Desde el balcón o bajas a la verbena popular? A la verbena popular. Ajá. Estamos preparando una verbena popular
vamos a empezar aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde aproximadamente, para que día de fiesta, pues. Para que sea un día de fiesta. Efectivamente, queremos que la gente sepa que es un día de fiesta el que vamos a iniciar un nuevo gobierno. Algo distinto a lo que han dicho Enrique y Rubén, Eduardo Santillán, pues, muy semejante. Obviamente todos tendremos que estar firmando las actas de entrega y recepción. Nosotros tenemos programada una ceremonia de inicio de gobierno a las 6 de la tarde. Con discurso, en Santa toda la Fe, De la presentación del propio equipo de trabajo. Estamos programando para el sábado 3 de octubre un concierto inaugural en el Deportivo Batallón de San Patricio, y de igual manera los 100 días muy intensos, la conclusión de diversas acciones. Vamos a estar entregando en estos primeros 100 días zapatos de manera gratuita a los niños de educación primaria. Estaremos entregando la recuperación del Centro Histórico de Santa Fe, la develación de la estatua de Don Vasco de Quiroga. Tenemos programado continuar con el programa de rescate de barrancas, limpieza de barrancas en nuestra delegación, la imagen urbana, también estaremos trabajando, y vialidades, entre otras acciones. Vale la pena subrayar que en 10, 11 días nuestros tres invitados rendirán protesta, tomarán posesión de sus respectivas delegaciones, Azcapotzalco, Tláhuac y Álvaro Obregón. ¿Nos podrían garantizar esta tarde-noche de domingo 20 de septiembre que no los va a picar el virus del poder? Miren, muy sencillos, ropa modesta, un auto que los transporta, pero tampoco es ostentoso. En 11 días, Enrique, Rubén, Eduardo, ¿serán los mismos personajes, Enrique? Llevo muchos años sirviendo a la comunidad. He estado en la responsabilidad de ser diputado, que pues para muchos ser diputado antes era hacer una representación del poder con la ciudadanía y demostrar que había poder económico, mostrar fuerza, pues. Mucha fuerza, autoritarismo, etcétera. Y en nuestro caso hemos tratado de mantenernos con los pies en la tierra, sirviendo a nuestra comunidad, trabajando para ellos, y yo no veo por qué deba de cambiar esta situación. Yo no ando con escoltas, no traigo guaruras. Coche blindado, tampoco. Y me gusta andar con cierta frecuencia solo en la calle, con mi familia, sin chofer, manejando yo. Hoy llegué manejando aquí al estudio. Así que creo que debemos de ser así, porque la ciudadanía merece que les demostremos que el PRD gobierna, sus gobiernos del PRD son gobiernos